Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues bien, ahora vamos con nuestros queridos hermanos del signo del Acuario para el mes de noviembre 2019. Vamos a ver, Acuario, cómo te va a ir este mes. Pues muy bien, Acuario, nos cae la carta de la muerte como acompañadora del mes de noviembre. No te asustes, no sucede nada, todo lo contrario, es una buena carta porque nos habla de transformación. Te recuerdo, Acuario, que todas las noches morimos para despertarnos al amanecer con una nueva oportunidad de hacer bien las cosas, de ver positivamente nuestra situación y de luchar por lo que realmente amamos. Eso es lo que va a pasar el mes de noviembre. Te vas a despertar y vas a transformarte ya en lo que realmente quieres, deseas, pero sobre todo anhelas. Será el mensaje de la carta que va a acompañar para nuestros queridos amigos del signo del Acuario. Ahora, por supuesto, Acuario, vamos a comenzar a ver cómo va a ser tu mes de noviembre 2019. Luego de la lectura, te voy a dejar aquí abajo en la cajita de comentarios tu canalización para que complementes toda la información para noviembre, ¿ok? No te olvides de darle clic y verla. Muy bien, Acuario, mira, a pesar de que vamos a afrontar algunos problemas, sobre todo las mujeres de Acuario van a afrontar algunos problemas con, será la suegra, las que están casadas, suegra, cuñada o la familia del marido. Vamos a tener siempre la misma posición, vamos a estar muy decididas a no dejarnos gobernar, a no dejar que estas personas sigan interfiriendo en nuestro matrimonio. Esto es para las mujeres casadas y de signo de Acuario, que están pasando un mal momento con la familia del marido. En general, los acuarianos van a tener bastante problema con el signo Cáncer, Toro y Libra, hombres y mujeres. Mala comunicación, parece de que como si hubiera algo que no dejara que se entiendan bien. Fuerza y coraje, mucha alegría para mantener la unión dentro de nuestras relaciones. En lo que sería el trabajo, veo muchos cambios para los que no tienen trabajo. El mes de noviembre se abren puertas. Podemos decir que de repente los jóvenes, centros comerciales, vendedores, y para aquellos más grandes comenzamos a recibir ayuda de amigos o colegas de anteriores trabajos. Querido Acuario, para el mes de noviembre, si tenemos problemas legales con la justicia, no va a ir a nuestro favor. Cambia de abogado o cambia de asesor. Si es que trabajas siendo un contable, trabajas con dinero o tienes una pequeña empresa, un negocio, hay alguien que te está robando, que tiene malas intenciones, ¿ok? Esto es para los negociantes, para los que trabajan. Veo que tiene muy malas intenciones, mucha envidia, entra con mucha envidia a lo que sería tu negocio y tu prosperidad. Los hombres de Acuario y las mujeres de Acuario que están viviendo una relación a tres, truncan la relación, deciden ya truncar esta relación, no tienen ni pies ni cabeza, abren los ojos y se dan cuenta lo que están arriesgando por esta persona. Así que truncan la relación y comienzan a meterle más ganas de vivir, más amor a la pareja, pero hay algo en el corazón que no va bien, no lo hacen con felicidad, digamos que con una tristeza, pero esto al menos la segunda semana de noviembre sientes la tranquilidad de haber tomado una decisión. Acuario, no seas inmaduro para los acuarianos que están teniendo problemas en el trabajo, que no se sienten bien en el trabajo. No seas inmaduro de coger tus cosas y irte y renunciar inmediatamente porque te va a ser muy difícil encontrar otro trabajo. No eres perfecto, es por esto la carta de la transformación, porque con tus decisiones apresuradas
podrías ocasionarte de verdad muchísimos problemas. Así que calma ese carácter. Los acuarianos son muy tranquilos, pero cuando se enojan, se enojan. Y entonces te recomiendo calmar ese carácter para evitar problemas en el futuro. Una conversación con una persona más grande que tú te va a dar mucha sabiduría, mucha tranquilidad. Así que si tenemos problemas, vamos a hablar con esa persona, sea padre, madre, tío, abuelo, el que sea la persona que te inspira. Acuario, para triunfar, porque tienes en la cabeza triunfar, tienes muchos planes, quieres viajar, quieres ser profesional, los que están estudiando, concluir estudios, etcétera, etcétera. Para lograr todo esto tienes que calmarte y tienes que saber que todo se hace trámite empeño. Si no te levantas temprano, si no te mueves, si no buscas otro trabajo, si no quieres luchar por aquel amor, pues entonces nada va a venir a tocarte la puerta. Es momento de luchar. Para los que estaban planeando un viaje, el viaje se concreta la tercera semana de noviembre, no se concreta primero, así que si no sale, no te pongas de mal humor, porque simplemente no es el momento, el destino te está diciendo que no. Ok, un buen mes para los acuarianos. Sí, ay, lo sé que hay cositas negativas que he dicho, pero es mejor saberlas y tener prevenidos a no saberlas, a escuchar solo lecturas que te dicen paz y amor, y luego pues no sucede nada de esa paz y amor, ¿no? Ahora vamos a ver lo que te dicen. Perfecto, perfecto. El oráculo te invita a no rendirte, Acuario. Va a ser un mes donde quizás caigas en la melancolía, en la tristeza por todo. Vas a sentirte que no es justo lo que te está pasando y quizás hasta enojado o enojada con tu propia familia. Pero, querido Acuario, hay momentos y hay situaciones donde uno tiene que, digamos, afrontar ciertas cosas para aprender la lección. Esta es tu lectura del mes de noviembre. Yo soy Cecilia Casbel. Te mando un besito. Espero que todo te vaya bien. Chao, chao.